Nosotros, bueno, uno es respetar el horario que me dice Leticia, quédate tranquilo. La otra es que nosotros, ustedes saben muy bien que el doctor Negro está trabajando con nosotros, un fuerte nuestro, y lo acaba de decir Oscar, va a ser el tema del trabajo en salud. Creemos que en Oncativo, como venía diciendo Oscar, hoy el municipio trabaja sobre las escuelas, colabora muchísimo. En ese proyecto vamos a seguir trabajando, es decir, que en aquellos proyectos en donde hoy el municipio está presente y que sabemos que lo hace, y que con nuestros concejales hemos apoyado durante 4 años todas las iniciativas positivas de Oncativo, la vamos a ir haciendo. Sí nos vamos a encargar de mejorarla, porque creemos que en la salud debemos mejorarla mucho más, no anunciar como se anuncia una simple secretaría como fue hace poco tiempo, sino que darle lo que realmente la gente de Oncativo necesita, que es una mejor atención dentro del hospital. Nos vamos a encargar del medio ambiente, cosa que en Oncativo lamentablemente está quedado, ¿sí? Porque sabemos que Oncativo hoy se encuentra totalmente cerrado por micro polos industriales o polos alimenticios o fábricas, en donde realmente no ha sido buena la proyección. Esto es algo que apreciamos nosotros, porque no ha existido una proyección de Oncativo realmente con todos los protagonistas de la localidad. Eso va a ser algo muy importante que también vamos a desarrollar, Fernando, y evidentemente que tenemos el tema de seguridad, desarrollándolo con nuestra gente especializada en ese tema. Hoy la seguridad la ha estado tocando Herrera en Villa del Rosario, lo acaba de decir Oscar, no es nada fácil, no es nada simple, pero que creo que la debemos seguir desarrollando, y que bueno, que van a ser los tópicos que nosotros vamos a estar desarrollándolos, pero junto con nuestro equipo de trabajo. Raúl Ascorti va a ser el gestor de todos estos nuevos proyectos que tenemos, pero atrás de Raúl Ascorti va a estar el equipo de trabajo que les va a dar a cada uno de ustedes en todos estos puntos el desarrollo total. Por eso nos hacemos esperar, Fernando, y yo sé que en muchas de las notas y en muchos lados el proceso de no estar dando la lista, el proceso de no estar dando los proyectos que hoy desarrollamos, no es por culpa nuestra, es por estrategias, como dijo también recién Oscar, que son políticas, que son valederas, que las consideramos que son así, pero que tampoco nosotros podemos poner en la mesa todas nuestras cartas cuando sabemos que cuando ponemos una, siempre nos cobran. No pasa por el plan. ¿Con el plan MUBI? ¿Cómo lo van a trabajar ustedes? ¿Cómo sigue todo? Nosotros vamos a comenzar en el plan MUBI, vamos a seguir con el desarrollo que hay. No debe olvidarse la localidad de Oncativo, que el proyecto del Plan MUBI fue el proyecto de la Unión Cívica Radical, nada más y nada menos que organizado por la Juventud Radical, que se dedicó a ir a todas las inmobiliarias a preguntar cuál era la lista de espera de inquilinos, cuánto era la gente que estaba esperando comprar un lote, porque el problema no era la vivienda en Oncativo, Fernando. El problema en Oncativo se basaba en el costo de los terrenos. Oh, casualidad, después de las elecciones compramos 40 hectáreas. Hoy estamos en posibilidades de darle a la gente el terreno como corresponde, que era el objetivo nuestro, un terreno social, no un terreno inmobiliario, porque la municipalidad no tiene que ganar plata, tiene que ayudar a la gente. Y eso es lo que nos está pidiendo la gente. El plan MUBI, que ha sido un plan nuestro, en donde ustedes, si no se acuerdan, el intendente de Oncativo, el presidente del Consejo Deliberante en ese momento, dijeron que era imposible realizar casas con proyectos municipales. Hoy llevamos el Plan MUBI 3 y lo seguimos vendiendo. Pero eso fueron a 15 días de las elecciones. Y nadie todavía le preguntó al señor intendente Osvaldo Botero, el presidente Gaby Guibaudo, Carly Guibaudo, por qué habían dicho que era, la gente le mentía, si, diciendo que se podían hacer casas municipales. Y hoy llevamos el Plan MUBI 3. Y todavía nadie le preguntó eso. Pero si nos preguntan qué vamos a hacer nosotros, nosotros vamos a continuar con este proyecto que sabemos que de origen es nuestro.
Buenos días, bienvenido. Como candidato a gobernador, yo soy productor europeo y tengo una pequeña fábrica y hemos captado cuando nuestra presidenta decía que había que darle valor agregado y que había que hacer desarrollo local en nuestros pueblos. Y nosotros, un grupo de personas, lo hicimos. Y bueno, dado a que no hay el compromiso de la provincia, no hay el compromiso de la nación de atender a estas pequeñas pymes, tal vez no con ayuda económica, sino con ayuda para poder exportar o ayudar a vender los productos que nosotros hacemos. Entonces es algo muy importante, señor candidato, doctor, de que tenga presente que los desarrollos locales de cada ciudad, de cada pueblo es muy importante y es muy necesario. O sea que eso, en el sector agropecuario, para que no se lleven la soja, el grano de soja entero, y para que quede, digamos, a poder hacer valor agregado y que quede mano de obra local, para que quede más renta en nuestro pueblo, realmente es algo muy importante que tiene que tener en cuenta. Usted me escuchó decir antes que la prioridad es articular la escuela con el empleo. Para que haya empleo tiene que haber miles de pymes. Miles de pymes. Y para que haya miles... Para que haya miles de pymes tiene que haber políticas de fomento para la erradicación de establecimientos industriales. Acá hay un problema en la producción de Córdoba, impuestos muy altos, ingresos brutos que ahogan a la rentabilidad de la empresa. Vamos a hacer una enorme transformación impositiva para bajar los ingresos brutos. Y además, un sobrecosto de la energía. Este es el problema más grave que tiene Córdoba. Córdoba tiene un problema energético que está ahorcando el sistema productivo. El problema energético viene no solamente de la mala administración de EPEC, sino de la construcción de la central Pilar. Se los cuento rápidamente qué es la construcción de Pilar. El sistema de generación de energía es nacional. La nación genera energía y la distribuye en las provincias. De repente a Córdoba se le ocurrió generar energía. Una pequeña locura. Hizo la central Pilar, cuyo costo en la licitación era de 300 millones de dólares. Terminó costando 1.000 millones de dólares. Eso significa una amortización de Córdoba mensual de 10 millones de dólares. Esto desfinanció EPEC. Pero la gota que rebalsó el vaso no es los 10 millones de dólares solamente. La central Pilar genera energía. ¿A quién se la vende? Al único que la compra, el Sistema Nacional de Generación Energético. Esa energía que produce Pilar no se la puede distribuir en Córdoba, porque la distribución mayorista de la nación. Entonces Córdoba le vende la energía a la nación y después se la tiene que comprar de nuevo. Córdoba vende, a ver, un precio, le vende a 10 la energía a la nación y se la compra a 15. Fundimos la EPEC. No hay forma, si no solucionamos el problema de la central Pilar, de restablecer la empresa de energía. Esto lo sabe Macri. Cuando Macri vino a Córdoba hace 15 días, dijo: yo sé que Córdoba tiene dos problemas y se los voy a solucionar. La empresa de energía y la caja de jubilaciones. El plan que tenemos para recuperar la EPEC es que la central Pilar, concedérsela a la nación, hasta tanto, con la generación de energía, amorticemos el crédito que tenemos con el ANSES, que nos cuesta 10 millones de dólares por año, por mes. Y una vez que está amortizada, la generación vuelve a Córdoba. Si no, no hay manera. Solucionar el problema energético no es solamente que las casas no se les corte la luz, es que el sector productivo tenga energía abundante y energía barata. Córdoba paga 3 veces más el precio de la energía que Buenos Aires. No podemos competir productivamente con Buenos Aires si pagamos 3 veces el costo de la energía.
y en esto hay que hacer una denuncia. Yo no quiero confrontar, pero hay que hacer una denuncia. El populismo significa esto, sacarle a un sector y darle a otro. En este proceso de 10 años, la Argentina le sacó al sector agropecuario su renta y se la pasó al sector energético, solamente para que Buenos Aires, donde están los electores, tuviera energía 3 veces más barata que el resto del país. Se llevaron la plata de Córdoba para hacer demagogia en Buenos Aires. Consecuentemente, fundieron el sector agropecuario, bueno, no lo fundieron, pero le quitaron la rentabilidad y nos quedamos sin producción de gas y petróleo. La Argentina perdió el autoabastecimiento, es decir, perdimos lo que teníamos. Bueno, esto no puede pasar más en el país. Si queremos que el país sea un país próspero, que la gente viva mejor, no podemos hacer demagogia. Tenemos que decir las cosas como son y tratar de generar riqueza integralmente. Esto quiere decir en todas las regiones del país. Y basta de sacarle a un sector para darle a otro. Córdoba ha sido, con Santa Fe, las dos provincias más perjudicadas en este proceso de 10 años del kirchnerismo. Y llega la hora, además, de dejarnos de pelear con la nación. Tenemos que ser amigos del gobierno nacional, porque la discriminación que un gobierno nacional hace con la provincia es terrible para Córdoba. Córdoba no tiene caminos, Córdoba no tiene energía, Córdoba no tiene gas, no tiene infraestructura productiva. En el sur, en el este de Córdoba y en el norte no hay gas. El 50% de los cordobeses no tienen gas. Eso significa un sobrecosto para los hogares en el pago de garrafa, pero un sobrecosto para la industria que tiene que comprar el gas más caro. No van las industrias donde no hay gas. Entonces, no podemos crear 30.000 puestos de trabajo si la mitad de la provincia no tiene gas natural. Es así, amigo. Doctor, no sé si hacen encuestas. ¿La qué? Las encuestas, creo que no sé si decir esa palabra. Tienen un miedo terrible. No quiero votar entre el pero se dice que se definiría en Córdoba entre Aguar y Castelo en este momento. ¿Qué dice de Córdoba por ahí? No, eso no dicen las encuestas por ahora. A lo mejor a Castelo sube después en las encuestas. Por ahora nosotros estamos definiendo la elección con Unión por Córdoba. En una elección muy cerrada y muy pareja. Que recién empieza y nosotros no hay un cartel nuestro en ninguna parte. Unión por Córdoba está haciendo publicidad en la televisión en un tiempo que no se puede. Y además empapelado Córdoba, ¿no? Viene Juan, vuelve Juan. Bueno, nosotros todavía no hemos empezado a hacer publicidad. Y estamos cabeza a cabeza en las encuestas. Pero no quiero hacer de las encuestas una estrategia electoral, la verdad. Gracias.